sabes muy bien cuánto es que vale. No necesito de tu valor ni de tu prejuicio. Soy una mujer que sabe muy bien cuánto es que vale. No necesito de tu valor ni de tu prejuicio. Vete cuando quieras, a donde quieras y con quien quieras. No me entristece la decisión que ya has tomado. No voy a llorar ni voy a tomar si eso es lo que piensas. El que toma sufre y nunca logra olvidar sus penas. No voy a llorar ni voy a tomar si eso es lo que piensas. El que toma sufre y nunca logra olvidar sus penas. Mejor estar sola que mal acompañada. Mejor estar sola que mal acompañada. Lo decía mi abuela y esa es la verdad. Mejor estar sola que mal acompañada. Lo decía mi abuela y lo digo yo. Mejor estar sola que mal acompañada. Pero a mí me deja acompañarla, ¿cierto? Claro que sí. Muy buenos días a todos nuestros lindos televidentes. Gracias por estar aquí conectados con nosotros fielmente. Y mire, vea, es viernes y ustedes saben que cuando es viernes aquí en casa se prende la cosa. Y por eso yo el día de hoy me encuentro con una invitada súper, súper, súper especial. Es esta hermosa mujer barranqueña, artista y orgullo barranqueño. Ella es Sandra, la voz de América. Bienvenida a nuestro programa, Sandra. Muchísimas gracias, Kiara, y muy feliz de estar acá en casa. Y acompañada de este ramillete de hombres lindos. Hágame, claro que sí. Mire ese acordeonero tan bonito. Mire este muchacho tan bonito. Mire este muchacho. Y el muchachito más chiquitico y más bonito de todos. Bueno, Sandra, la vez pasada tú estuviste acá hablándonos acerca de tu carrera, pero en este momento yo me encuentro en mis manos con tu nueva producción que se llama Mejor Estar Sola. ¿Es la canción que escuchamos? Claro que sí, Mejor Estar Sola es de mi autoría, soy cantautora vallenata y bueno, ahí está reflejado el estilo de Sandra Montañez. Claro que sí, el vallenato femenino, una voz barranqueña, una mujer barranqueña impulsando este género. Claro que sí, Mejor Estar Sola que mal acompañada, porque es que vallenato, en la ranchera y todo, pues nos dan duro también a las mujeres, ya es hora de que las mujeres también nos defendamos. Ahora estar sola, caramba. Bueno, y es este álbum, yo veo que aquí vienen 5 canciones. ¿De qué viene cargado este nuevo álbum que se llama Mejor Estar Sola? Bueno, hay 4 temas más. Otro que es de mi autoría, que es No Puedo Olvidarte. Es una canción muy romántica, muy hermosa, muy linda. Está Atractivo Sexual, que quiere decir a un hombre que no solamente la vea por lo sexual, ¿no? Que hoy en día se busca mucho a las mujeres como por pasar un rato y divertirse, sino que la mujer le pide y le exige que ella quiere a alguien que la escuche, que la valore, que la ame. ¿Esa canción Atractivo Sexual también es de tu autoría o...? No, esa canción es de la autoría de Fermín Acosta. O sea que en esta producción podemos ver el trabajo tuyo con otros artistas, articulado con otros artistas. ¿Qué tipo de compositores, además de pues, tus canciones y del maestro Fermín Acosta, participan en este trabajo? Bueno, esta es la canción de Quién Lloró, que es del compositor Félix Canchila Cruz, y se encuentra también la canción Lágrimas de Cocodrilo, que es de Ludwig Godoy, sí. Sandra, cuéntanos qué ha sido de tu carrera todo ese tiempo, cómo te ha ido con esa producción, dónde la has presentado y cuáles son las expectativas que tienes con ella. Bueno, a nosotros nos ha ido espectacular, ha sido un arduo trabajo, hemos venido trabajando fuertemente en la promoción de esta canción. Mejor Estar Sola es el inicio de todo este trabajo que se ha hecho durante meses. Ya hicimos el video, lo pueden conseguir en la página de YouTube. Sandra Montañez, La Voz de América, Mejor Estar Sola, en menos de 2 meses ya con cualquier cantidad de reproducciones. Pero bueno, eso es algo que más adelante le vamos a hablar. Y la canción Quién Lloró, y Quién Lloró, No Puedo Olvidarte, Atractivo Sexual, Lágrimas de Cocodrilo, son canciones que en el momento no se están escuchando a nivel de Barranca Bermeja, pero a nivel internacional ya está. Sobre todo Quién Lloró, que es el que vamos a hacer el otro video ahorita para mediados de junio, porque debemos enviarlo muy rápidamente al Salvador, que es donde está pegando fuertemente esta canción. Buenísimo, buenísimo. ¿Tú para dónde te vas de vacaciones normalmente cuando coges de vacaciones y tienes tiempo para descansar, Sandra? Me voy de tour. ¿Te vas de tour? Bueno, yo quiero... De la sala, a la cocina. Pero bueno, yo les quiero mostrar a ustedes los destinos que tiene Proyectos Tour para que ustedes disfruten con ellos estas próximas vacaciones. Ahí están.
En esta nueva temporada, desconéctate con los planes que Proyectos Tours trae para ti. Santa Marta, Cartagena, Cabo de la Vela, Toluco Beñas, Eje Cafetero y Boyacá. Comunícate con una de nuestras asesoras para más información. Vive las vacaciones de otra manera, porque esta temporada venimos con toda. Con Proyecto Sur. ¡Vive las vacaciones de otra manera! De tanto esperarte, de tanto decirte que era la mujer que yo adoraba. Pero fueron falsas tus palabras, nunca me has querido, siempre me has mentido. Y yo como un tonto te rogaba. Si ya no me quieres, no puedo hacer nada si no estaba en mí el amor que quería. Tendré que alejarme de ti. Si no te conviene tener mi cariño y ser dueño de mí, si somos diferentes, sigo rogándote. Prefiero alejarme de ti. Adiós, mi vida. Que tengas suerte, que te consigas el hombre que adoras y que sepa adorarte también. Que sepa adorarte también. Hágame el favor. Semejante embrón cantando vallenato así de bonito. Igualmente, colega. Sandra, tú me estabas contando ahorita que estar sola ha tenido un gran impacto en redes, en YouTube. Sí, mejor estar sola ha sido muy acogida. Y bueno, lo que te decía, 3.560 y pala de reproducciones en menos de 3 meses para una persona que hasta ahora está dándose a conocer. Por decirlo así, porque eso alrededor de otros artistas que ya son reconocidos, pues cualquier cantidad de millones de reproducciones, pues, pero para una persona que apenas se está dando a conocer en el medio, son bastantes reproducciones en solo 3 meses, porque hemos visto otros videos y solamente llevan 1.500, 1.400, 2.000, pero en 1 o 2 años, aunque bueno, pero eso es... Es fuerte, hay claro que seguir no. Y eso es algo difícil, pero mira, es muy bien que haya tenido esa acogida. Realmente es un trabajo muy bueno para que en 3 meses tenga semejante acogida. Sandra, redes sociales por si quieren conocer más acerca de tu música, si te quieren contactar, ¿cómo hacen? Bueno, si me quieren contactar, me tienen en el Facebook, Sandra Montañez, La Voz de América. Así me pueden encontrar. En Instagram, Sandra, La Voz de América. Sí, todo separado con raya al piso. Y tenemos el Twitter también. Twitter también. Bueno, nosotros vamos un momentico a una pausa. Ustedes no se vayan porque ahorita viene Jennifer con la manager de Sandra, La Voz de América, a hablarnos más acerca de todo este proyecto musical. Buenos días, hoy vamos a ver un procedimiento denominado bichectomía. La bichectomía consiste en retirar las bolsitas de bichat o que nosotros comúnmente conocemos como cachetes. Son unas bolsitas que son redundantes de grasita. Ahora la boca, por favor. La paciente está bajo sedación oral para hacer el procedimiento un poco más sencillo y no estar en recuperación luego de una anestesia general. Las bolsas de bichat entonces están ubicadas a los lados por la parte interna de las mejillas. Ya hemos terminado la bichectomía. Acá está la grasita que se sacó, acá se puede apreciar. La paciente
paciente, pues en estos días va a estar un poco inflamada en las mejillas y más o menos dentro de un mes vamos a ver cuando toda esta inflamación va a bajar y se va a notar un poco mejor el rostro perfilado. En esta nueva temporada, desconéctate con los planes que Proyectos Tours trae para ti. Santa Marta, Cartagena, Cabo de la Vela, Toluco Beñas, Eje Cafetero y Boyacá. Comunícate con una de nuestras asesoras para más información. Vive las vacaciones de otra manera, porque esta temporada venimos con toda. Dusan Publicidad Digital. Diseño, impresión, instalación y publicidad. Estamos ubicados en la carrera 28, número 4812, Barranca Bermeja, Santander. Saca la mejor versión de ti en Zona Training 36. Más que un gym, una familia. Estamos ubicados en la avenida 36 frente a la escultura del Indio Pipatón. El restaurante Atrium se destaca por su amplia carta gastronómica nacional e internacional, abierto al público de lunes a sábado. Estamos ubicados en la calle 71, número 1809, barrio La Libertad, primer piso del Hotel Millennium. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Clínica Reina Lucía. Ofrecemos consulta externa y especializada, laboratorio clínico y radiología, cirugía, hospitalización y urgencias. Estamos ubicados en la carrera 15B, diagonal 5625, barrio Pueblo Nuevo. Clínica Reina Lucía, cuidamos de ti. Gracias por continuar con nosotros aquí en casa. ¿Y a quién no le encanta el chocolate? Así que Nani Ideas Mar nos trae cómo preparar una deliciosa bebida de chocolate. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el día de hoy vamos hacer una deliciosa bebida caliente y es un delicioso chocolate con masmelos. Y es como de esas bebidas que sirven para desestresarte y alegrarte el día. Pues no sé, hacerla para el desayuno o para la media tarde o ya cuando llegas a casa y así del estrés, del cansancio, dices no, me merezco una taza de chocolate. Para hacer esta bebida deliciosísima vamos a necesitar cocoa en polvo, masmelos, chips de chocolate, coco rallado, leche de coco y esencia de vainilla. En una olla ya a fuego lento vamos a calentar la leche y luego vamos a adicionar la cocoa en polvo. Recuerda que todas las medidas están en la descripción. Revolvemos todo muy bien sin que nos quede grumos y vamos a adicionar los chips de chocolate. Revolvemos y revolvemos y revolvemos hasta que nuestros chips de chocolate estén totalmente derretidos. Esto es opcional, le puedes poner algunos malvadiscos o masmelos. Y revolvemos y nos daremos cuenta que está listo. Cuando veas esas burbujitas, es hora de apagar. Entonces, para decorar, vamos a derretir un poquito unos cuantos chips de chocolate. Nosotras lo pusimos a 20 segundos en nuestro microondas. Todo depende de la potencia. Pero por favor, no vayas a llenarlo hasta el borde de la taza.
porque hay que dejarle espacio a nuestra decoración. Ahora le vamos a poner nuestro malvavisco encima y luego vamos a ponerle una capa de coco. Podemos decorar también el borde de nuestra taza con chocolate. Nos pusimos más malvaviscos y listo. Así es como nos queda nuestra deliciosa bebida. Espero que les haya gustado. Encuéntranos en YouTube y en todas nuestras redes sociales como La Nivea Smart. ¡Hasta luego! Bueno, recordarle a todos nuestros televidentes que los mejores planes para sus vacaciones usted los puede programar con Proyectos Tour. Ellos están ubicados en la calle 49, número 2305 del barrio Colombia. Recuerde, calle 49, número 2305 del barrio Colombia. Ahorita estaba nuestra amiga allá emparrandadísima con Sandra, la voz de América, y yo estoy aquí como en un espacio más relajado, un poquito más para poderles contar con más calma precisamente cómo nace esta agrupación y cómo hoy están sonando ya a nivel internacional, como lo es en el país del Salvador. Con nosotros se encuentra Neila Malagón, quien es la manager de esta agrupación. Neila, muy buenos días. Muy buenos días y muy buenos días para todos los televidentes. Bueno, Neila, contémosle un poco a nuestros televidentes precisamente cómo nace esta agrupación de Sandra Montañez, La Voz de América. Bueno, Sandrita, ella es una cantante que ya tiene una trayectoria bastante amplia. Aquí en Barranca Bermeja es una persona muy conocida. Y yo la conocí a ella, fuimos compañeritas de trabajo. Entonces, pues un día, así muy coloquialmente, yo le dije, bueno, tú tienes un talento increíble, fabuloso, quedé enamorada pues de esa voz. Y le dije, usted sabe cantar y yo sé hablar, porque pues yo soy técnica en gestión empresarial y manejo pues toda la parte del merchandising y toda la parte de publicidad. Entonces, ahí como quien te quiere y no quiere la cosa, fuimos creando este proyecto, el cual nos ha salido de maravilla. Hemos venido trabajando ya aproximadamente un año fuertemente con este proyecto, con las canciones, con el CD, con la agrupación, con las presentaciones, y hemos hecho muchos avances en muy poco tiempo y nos ha ido muy, 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 muy extremadamente bien. Sandra es una de las representantes de la voz vallenata femenina, que en este momento pues hay un vacío muy grande que quedó en ese espacio, y la idea es poder suplirlo, poder llegar a todas las personas, poder que las mujeres se identifiquen con Sandra en el género del vallenato y poder romper esquemas y poder romper barreras. En eso estamos trabajando. Bueno, en esta época del vallenato, de la nueva ola, Silvestre Dangond, el fallecido Martín Elías, encontramos que hay mucha gente que extraña ese vallenato viejo, ese vallenato romántico, ese vallenato llorón, como le dicen, pero que a nosotros definitivamente nos encanta, y es muy bueno poder llegarle a toda esta audiencia y poderle decir, oiga, mira, acá hay una mujer, además que es barranqueña, que está supliendo, barranqueña, que está supliendo como ese hueco, ese vacío que hay. Yo tengo en mis manos este CD que es Mejor Estar Sola. Ya nos contaba Sandrita hace unos minutos que tienen alrededor de 3.600 y punta de reproducciones en YouTube, y ella decía la importancia. De pronto habrá quien dice, pero 3.600, hay quienes tienen 5 millones. Oye, sí, pero es una artista nueva que está empezando a sonar y que no es fácil llegar a no, ese no es número nada fácil de reproducciones. Aquí, en este CD, encontramos 5 canciones, pero me llama la atención una, por lo que ella estaba contando, por lo que le estaba diciendo a Kiara, y es Quien Lloró, que es de Félix Canchila Cruz. Está sonando en El Salvador. ¿Cómo hicieron para traspasar fronteras? Bueno, resulta que pues ahorita todo se maneja por redes sociales, ¿no? Eso sí es algo supremamente grande, y con mucho esfuerzo, y nosotros hicimos el primer video, que es de la canción Mejor Estar Sola. Lo hicimos en las locaciones de El Llanito, lo hicimos en las locaciones acá de Barranca Bermeja, y gustó muchísimo. Entonces nosotros empezamos a trabajarlo. YouTube tiene algo súper genial que yo no sabía, y es que a uno le muestra al detalle de qué partes, quiénes ven el video. Sí. Le muestra si son mujeres, si son hombres, de qué edades, bueno, etcétera.
y dentro de esas cosas, pues muestra en qué países lo ven. Entonces nosotros empezamos a darnos cuenta que por lo general uno esperaría que el habla hispana, pues es los que pueden ver, y efectivamente lo que es México, lo que es El Salvador, lo que es Ecuador, han tenido mucha, muy buena aceptación. Especialmente este tema, el segundo, que se llama ¿Quién lloró?, es un tema muy especial, que para mi concepto es el que más me gusta, porque es una mezcla fabulosa entre el vallenato y la cumbia. Es de un artista, de un compositor de Barranca Bermeja que se llama Félix Canchila, que tiene cantidad de canciones hermosas, y esta especialmente la tiene Sandrita. Y por el hecho de esa mezcla fabulosa de vallenato y cumbia, ha gustado mucho en El Salvador. Entonces empezamos a mandarlo en las emisoras online, encontramos el contacto de la persona que empieza a manejar esto. Este señor se contacta conmigo, me dice, oye, fabuloso, me gusta, envíame toda la información. Y todo el tiempo está pidiéndonos. Bueno, entonces nosotros nos imaginamos que dentro de poco Sandra ya se nos internacionaliza, se va, ella llega a estos países. Y por supuesto, desde allá nos mandan saludos aquí en casa. Por supuesto que sí. Hemos tenido las puertas abiertas para que nos acompañen. Yo les voy a contar un poco acerca de las redes sociales de Sandra para que ustedes estén muy pendientes. En Facebook pueden encontrarla como Sandra de América. En Instagram la encuentran como Sandra, la voz de América. Sandra-la-voz-américa. Llegó el momento de una pausa y ya volvemos. Saca la mejor versión de ti en Zona Training 36, más que un gym, una familia. Estamos ubicados en la avenida 36 frente a la escultura del Indio Pipatón. Dusan Publicidad Digital, diseño, impresión, instalación y publicidad. Estamos ubicados en la carrera 28, número 4812, Barranca Bermeja, Santander. Clínica Reina Lucía. Ofrecemos consulta externa y especializada, laboratorio clínico y radiología, cirugía, hospitalización y urgencias. Estamos ubicados en la carrera 15B, diagonal 5625, barrio Pueblo Nuevo. Clínica Reina Lucía, cuidamos de ti. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. El restaurante Atrium se destaca por su amplia carta gastronómica nacional e internacional, abierto al público de lunes a sábado. Estamos ubicados en la calle 71, número 1809, barrio La Libertad, primer piso del Hotel Millennium. Buenos días, hoy vamos a ver un procedimiento denominado bichectomía. La bichectomía consiste en retirar las bolsitas de bichat, o que nosotros comúnmente conocemos como cachetes. Son unas bolsitas que son redundantes de grasita. Ahora la boca, por favor. La paciente está bajo sedación oral para hacer el procedimiento un poco más sencillo y no estar en recuperación luego de una anestesia general. Las bolsas de bichat entonces están ubicadas a los lados por la parte interna de las mejillas. Ya hemos terminado la bichectomía. Acá está la grasita que se sacó, acá se puede apreciar. La paciente, pues, en estos días va a estar un poco inflamada en las mejillas, y más o menos dentro de un mes vamos a ver cuando toda esta inflamación va a bajar y se va a notar un poco mejor el rostro perfilado. En esta nueva temporada, desconéctate con los planes que Proyectos Tours trae para ti. Santa Marta, Cartagena, Cabo de la Vela, Toluco Beñas, Eje Cafetero y Boyacá. Comunícate con una de nuestras asesoras para más información. Vive las vacaciones de otra manera, porque esta temporada venimos con toda.
aquí en casa estamos activadísimos con Sandra, la voz de América. Sandra, haz la invitación a nuestros televidentes para que te sigan en todas sus redes sociales y para que estén conectados con tu música. Bueno, esta invitación muy especial a todos los que nos siguen aquí en casa, un gran programa de televisión de Enlace. Y bueno, quiero invitarlos a que apoyen este gran talento de Barranca Bermeja, que es Sandra Montañez, voz femenina vallenata. Para que nos sigan a través de Facebook en La Voz de América, Sandra, La Voz de América. Entonces, por Facebook nos puede ubicar y por Instagram también. Sandra, La Voz de América. Todo raya al piso. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por estar aquí en nuestro programa, por llenarnos este viernes de tanto sabor y de tanta música vallenata. Bueno, Kiara, muchísimas gracias a ti y a toda la producción de En Casa por esta gran invitación que nos hicieron y espero estar muy pronto aquí porque estamos pegando fuerte, no creas. Claro que sí. Ah, Kiara, acuérdate de este gran lema que vamos a llevar, Sandra Montañez va a llevar a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel de todo. Es porque el vallenato también es mujer. Claro. Sí. Este es el lema que Sandra Montañez lleva. Sandra Montañez, porque el vallenato también es mujer. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron ahí conectaditas con nosotros en el programa. Chao, Jennifer. No, todavía no, porque yo le tengo una sorpresa a todos nuestros televidentes, Kiara, y es que aquí tenemos 8 CDs para regalarle a todos nuestros televidentes, así que muy pendientes en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, En Casa, les va a regalar 8 CDs de parte de Sandra, La Voz de América, pero también quiero recordarles a ustedes que está con nosotros Ronald Rodríguez, decorador. A él lo pueden contactar al 312-436-0134. Él va a poner todos sus espacios divinamente para que usted, por supuesto, con ese buen gusto de este gran hombre, tenga momentos especiales. Ahora sí, se nos acabó el tiempo. 8 CDs para todos nuestros televidentes. Chao.